Este es un editorial basado en hechos reales, pongamos. Los personajes son ficticios, pero tranquilamente pueden representar a personas promedio de nuestra sociedad. Personas promedio que están empezando a convencerse ante la desgracia económica que vivimos, ante la inflación incesante, ante los ingresos que no alcanzan, están empezando a convencerse de que hace falta más sacrificio suyo propio para terminar con ese sufrimiento. Pablo es jardinero y cree que hay que bajar la inflación. Claro, Pablo labura un montón. Labura en la casa de Hernán, labura en la casa de Jorge, labura en la casa de Victoria. Y labura muy bien, todos lo siguen contratando, lo llaman para arreglar su jardín. Pero a él la guita no le alcanza. Cada vez está más caro todo lo que compra, cada vez está más caro mantener a su familia. Y él ve a su alrededor, en Quilmes, donde vive, que hay un montón de gente que vive del Estado. Entonces él escucha en la televisión que le dicen hay que bajar el gasto para bajar la inflación. Y se convence, porque la verdad la inflación lo está matando. Y bueno, algo hay que hacer frente a esa inflación. Él ve en su barrio sueldos para piqueteros, gente que ve, a su juicio, no hace nada y a fin de mes cobra una guita. Una guita que igual no llega, es la mitad del salario mínimo, o sea, no llega a cubrir ni una cuarta parte de la canasta para no ser pobre. Pero a él no le gusta que lo cobren sin laburar. También ve a los políticos. Ve a los políticos que hacen un montón de viajes al exterior, que se alojan en hoteles 5 estrellas, que andan en autos con chofer, y eso, la verdad, le parece injusto. Y en un punto tiene razón. Viven una vida los políticos que a él le está vedada completamente. Entonces se convence y vota a una fuerza que dice, ¿sabes qué? Vamos a recortar, pero vamos a recortar grosso y de golpe. Y vamos a ajustar el gasto para que baje la inflación. Entonces empieza el ajuste del gasto. Y Pablo ve que esa gente que tiene a su alrededor, sus vecinos, dejan de cobrar esa guita que los ayuda simplemente a sacar la cabeza del agua, salir a flote, a comprar los alimentos más elementales. Y ni siquiera eso, porque estaban cada vez más caros los alimentos. Bueno, ahora no lo tienen más. Entonces en el barrio la cosa se pone más picante. Y empieza a haber más delito, y más conflicto, y más choreo, y más violencia de género, y más violencia en las familias. Y Pablo ve a su alrededor y se da cuenta de que la inflación no baja, que sigue igual la inflación, aunque están ajustando. Incluso aumenta, como pasó en 2018, que aumentó del 30 al 50% anual, y en 2019, que aumentó del 50 al 55% anual. A pesar de que en ese momento Duhovne, Caputo y después Hernán Lacunza llevaban adelante un plan de déficit cero, el del Fondo Monetario, recortes a lo loco. Pero el gasto se ajusta. Y de algún modo la promesa que le habían hecho en la campaña funciona. Esos planes sociales están dados de baja, sus vecinos están peor y Pablo piensa, bueno, que se jodan, qué sé yo, que se busquen un laburo, yo laburo un montón. Entonces empieza a escuchar de otros ajustes y primero escucha un ajuste en los medios públicos. Cierran todos los medios de comunicación públicos. Cierra la televisión pública, cierra Telam, cierra Radio Nacional. Y él empieza a escuchar menos noticias de las provincias, empieza a escuchar menos noticias sobre sí mismo, porque el eje de la discusión y del discurso empieza a ser solamente lo comercial, lo que a los canales comerciales le funciona, pero la verdad no le importa mucho, porque tampoco ve mucha tele, está en las redes sociales, está en otra. Pero se da cuenta de que el hospital de Quilmes empieza a darle turnos para más adelante. Pablo tiene un problema, una enfermedad profesional, reuma. Y claro, no puede ya ir tanto a laburar porque los turnos se le empiezan a complicar. Ya estaban chotos los turnos, ¿eh? Ya estaban antes que empiece el ajuste dándolos a varios meses. Pero ahora los dan a más tiempo. Y a su vieja, que el PAMI le había dado la última vez una silla de ruedas, no se la dan más. Y tampoco le dan los remedios en el PAMI. Claro, el ajuste fue todo de golpe. Fue como le habían prometido. Y él no se había dado cuenta de que además del sueldo de los planeros, como le gustaba llamarlo a él y a los canales que miraba de televisión, y a los lujos de los políticos, además había un montón de otras cosas que iban a ajustar. Entonces, a uno de los que contrata a Pablo, Jorge, que lo contrata en negro, le pregunta, ¿y a usted cómo le va, jefe?
Y él dice, bueno, qué sé yo, a mí mucho no me cambió, hacía falta ajustar, no se podía gastar tanto. ¿Y usted cómo hace con el hospital? No, yo tengo prepaga, le dice el jefe. ¿Y usted cómo hace con el colegio de los chicos? Porque no me dieron vacante a mí este año. Y no, yo pago, y lo pago muy caro, el colegio privado. Ah, ¿en serio? ¿Y con lo picante que se está poniendo el barrio? No, acá hay garitas, acá hay seguridad privada. ¿Qué sé yo, Pablo? No sé cómo será en tu barrio. Claro, el barrio de Pablo se puso más picante. El contador de Jorge le dice que está bien el ajuste porque así no le subieron bienes personales, no le subieron los impuestos a él. Y claro, el Estado tampoco le daba mucho porque ya tenía privatizados todos esos servicios. Pero la mujer de Pablo justo llega a la edad de jubilarse y nada, no le dan nada porque avanzó la reforma previsional que pedía el Fondo Monetario y ya no hay moratorias de ningún tipo y no hay forma de jubilarse si no tenés 30 años de aportes. Claro, en esos 30 años también hubo ajustes y también hubo recortes que hicieron que nadie le hiciera esos aportes patronales a la mujer de Pablo. Entonces cierra el hospital de Quilmes y Pablo no se puede atender más ahí. Y se pregunta, che, ¿estuve bien en querer que ajusten el Estado? Porque esto lo tenía el Estado. Y qué sé yo, yo pensé que ajustaban y bajaban la inflación, pero no la bajaron. Y bueno, el hospital cierra y después cierra la universidad. Eso no le preocupa tanto a Pablo porque como es para la clase media, no le importó. Él lo escuchó a María Eugenia Vidal una vez decir que los pobres no van a la universidad. Pero resulta que Florencia, su sobrina, estaba empezando a ir a la UNCI, a la Universidad de Quilmes, porque había terminado bien el secundario justo y había flasheado ser doctora. Entonces, en la UNCI había una carrera de eso y había empezado a estudiar. No le daba para ir a Plaza Houssay porque es muy lejos, había que agarpar todo el viaje, tenía que parar ahí, pagarse la comida, pero en la UNCI sí podía. Bueno, la UNCI cierra. Y claro, no solo se queda Florencia afuera, sino que unos años después, como hay menos médicos, porque la UNCI no formó esos médicos y las otras universidades tampoco formaron otros médicos, empiezan a faltar médicos en los otros hospitales, los que no cerraron. Claro, el país que tenía a la universidad con fondos también era un país donde había muchos profesionales y de repente empieza a haber pocos. Bueno, la vida se le va enchoteciendo a Pablo, que creía que no era la suya la que iban a ajustar, era la del otro. Porque el verso del ajuste calza bien y vuelve a calzar bien en este momento en nuestra sociedad, porque el ajuste siempre es al otro. El ajuste siempre es insuficiente, por un lado, porque siempre los que ajustaron te dicen no me dejaste ajustar lo suficiente, esta vez hay que hacerlo en serio. Y entonces no fue suficiente el ajuste de Cavallo, no fue suficiente antes el ajuste de Surruil, no fue suficiente después el ajuste de Roque Fernández, no fue suficiente el ajuste que hizo la mega devaluación cuando metió el crack la convertibilidad, y no fue tampoco suficiente el ajuste que hicieron todos los ministros de economía de Macri, ni ahora el que está haciendo Sergio Massa. Siempre hace falta más ajuste. Lo dice el Fondo Monetario cada vez que le va un ministro de Economía a pedir la escupidera, ahora que se la pedimos de vuelta. Pero además de ser siempre insuficiente, siempre el planero es el otro. ¿Te diste cuenta de eso? Siempre el que tienen que ajustar y el que se la lleva de arriba y el que usa los recursos es el otro. Las fuerzas políticas que le hablan a Pablo y le llenan la cabeza con estas ideas fáciles de cómo salir de la crisis, le dicen que la culpa la tiene el que está al lado suyo, el que vive del plan. Pero no le dicen que las empresas más grandes de la Argentina también embolsan subsidios multimillonarios que equivalieron en todos los últimos 30 años al 20% de sus ganancias promedio, según la propia encuesta de grandes empresas del INDEC. No les dicen que las grandes empresas son grandes planeras también porque reciben apoyos del Estado de todo tipo. Porque siempre el planero es el otro y porque siempre nos terminan convenciendo a nosotros de que los que tenemos que sufrir para después gozar, como nos decían en las grandes religiones que pasaba con la vida y con la vida después de la muerte, somos nosotros y somos nosotras. Siempre, siempre, acordate, te van a decir que al que van a recortar es al otro, pero a la postre te puede terminar pasando a vos igual que a Pablo. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. Radio.